¿Qué podemos decir de la domesticación? Bueno, la domesticación a mí me ha generado muchas dudas, pero de las pocas cosas que tengo claras es que se da en varios sitios de manera más o menos simultánea. No somos capaces, por los medios que tenemos de la persona que nos ha pasado, de hacer grandes diferencias entre al menos esos tres grandes centros de neuronización. El creciente fértil, la zona esta de Eufrates y Tigris, Asia lejana, China y Mesoamérica Sudamérica. Se llega a hablar hasta de 9 o 10 centros de neuronización, pero estos parecen ser los más antiguos y probablemente todos los demás acaben siendo derivados de estos tres. ¿Qué características comunes tienen esos tres centros de neuronización? Pues la primera y la fundamental es que cada uno tiene recursos animales y vegetales, aunque los recursos animales y vegetales no sean en todos los sitios los mismos. Nosotros vivimos más cerca del mundo del trigo. En Asia, porque este centro de neuronización realmente son dos, uno más al norte y uno más al sur, pues el alimento base es el mijo o el arroz. Y en América es fundamentalmente el maíz. Pero también tenemos unas especies animales que no lo permiten, bovinos, cabras y ovejas en Asia Menor, arroz, perdón, cerdos y búfalos en Asia Lejana, y en América la cosa no está bien clara. Pero volvamos a dedicar una semana entera de clases a América, ese debate lo abrazamos. ¿Quién era quien se estaba refiriendo a Jerry Diamond? Ya, ahí encontrarás la clave de por qué hay una ninguna especie animal diseñada. Pero sí, sí hay alguna especie doméstica, por ejemplo, las llamas. Sería la especie doméstica dominante de la América del Sur. Otra característica común que tienen los tres centros de neuronización es que todos se encuentran a latitudes bajas. ¿Por qué a latitudes bajas? Bueno, pues que primero porque a nosotros no nos es fácil, ya hablamos del control del fuego, evidentemente hacer no es el control del fuego en absoluto, pero no nos es fácil vivir muy lejos de nuestro medio típicamente tropical, pero es que además un medio típicamente tropical es el más propicio al desarrollo de la agricultura y de la ganadería. Es más fácil cultivar en latitudes bajas que en Siberia, lógicamente. Y es más fácil mantener un rebaño a 25 grados de latitud norte, más o menos tropical, que aquí ya estamos a 40 grados y medio de latitud norte, y mucho más fácil aquí que en Alemania, que está a 45-50. Así que ahí tenemos las características comunes de esos tres centros. Yo hablo de esos tres centros, pero insisto, en algunos listados podéis encontrar hasta 8 o 9 centros de neuronización distintos, pero en mi opinión son todos derivados de estos tres. La domesticación de los animales pues, se da de una manera muy variada y yo aporto esta diapositiva simplemente para la curiosidad de saber en qué punto del mapa se empieza a domesticar pues algunas de las especies que ahora tenemos muy claro que son domésticas. Pues ahí está la oveja, la cabra, el perro y todas las más habituales, pero también hay otras que son menos típicas, pues como las ovejas melíferas, como los gusanos de sí, como muchas otras cosas, y a las que también nosotros al final hemos hecho así con toda su reproducción, y ya no lo bajo nuestra mano. Con respecto a las plantas, pues la cosa parece más fácil. A lo mejor, como están en fijas, pues parece una cosa más sencilla de controlar. Generalmente lo que hacen los primeros agricultores es algo que nosotros ahora conoceríamos como selección artificial, por influencia de Darwin, de esa inspiración en la selección de los criadores. Realmente ellos lo que hacen es manipular la reproducción de esos animales y de esas plantas buscando potenciar las características beneficiosas que se buscan. ¿Cuál es, con respecto, por ejemplo, a una tira de trigo, esa característica beneficiosa que puede buscar el agricultor? Pues más grano en cada espiga y grano también más por, para que aquello al final acabe produciendo más harina en menos dimensiones de terreno, menos metros cuadrados. Con el maíz en América, pues se conoce que la evolución de estas de las mazorcas de maíz pues se da de una manera más o menos rápida, es decir, que los criadores de plantas, los domesticadores de plantas en la época deben ser bastante hábiles en establecer esos cruzamientos que para ellos son beneficiosos.
Todo, evidentemente, a partir de cantidades silvestres. Pero claro, que esta gente tenía mucho tiempo. No había una vida tan extensada como la nuestra. Tenemos que ir a todos los sitios corriendo a sacar el paper y no sé qué, no sé cuánto. Nuestros señores tenían tiempo y no podían tomarse años para aumentar de esa manera tan significativa el tamaño del producto obtenido. ¿Qué más podemos decir de la domesticación? Bueno, pues de la domesticación hay mucho que decir. Y lo primero que hay que decir es que permite un aumento de la densidad. Ya lo he comentado al principio como característica, pero yo tengo un problema. Yo no sé si es la domesticación la que permite el aumento de la densidad de población o es el aumento de la densidad de población el que provoca el cambio. Nos vamos a preguntar de eso, porque eso forma parte pues, de dos grandes escuelas de pensamiento, como altusianistas y los sedentianos, pero bueno, ya llegará el momento de escribir en qué consiste esa dos maneras. Cuando aumenta la densidad de población, evidentemente, ya lo he dicho, tiene que haber una manera de compensar ese aumento de la densidad para que no sea tan llamativo que no mantenga nuestra supervivencia. Y para eso tiene que haber algún tipo de expansión. Expansión geográfica de la que se habla pues, de dos maneras. ¿Cómo se transmite la domesticación? Pues la domesticación se ha podido transmitir por difusión térmica o por difusión cultural. ¿En qué consisten estos dos conceptos? Bueno, pues realmente son lo mismo. El resultado es que la agricultura y la ganadería se va extendiendo por el mundo y cada vez es más común y al final prácticamente todas las poblaciones del mundo adoptan este modo de interacción con el medio. Pero la manera es distinta. La difusión térmica implicaría movimiento de las poblaciones, movimiento de los humanos. La difusión cultural no. La difusión cultural sería de boca a oreja. La tecnología se va difundiendo porque unos van copiando a otros o unos se van encontrando a otros. La difusión técnica tendría que ver con ese aumento de la densidad de población y con que unos grupos se van empujados a buscar otros territorios. De manera que hay dos maneras de transmisión de este tipo de cambio tecnológico que hay que tener en cuenta porque evidentemente la difusión técnica va a influir sobre las poblaciones futuras y la difusión cultural dejará las poblaciones más o menos de una manera parecida. Esto nos va a cantar bastante la cabeza a lo largo de la asignatura, porque nos vamos a plantear cómo se han dado esas cosas o si ha habido de verdad una difusión endémica que haya producido que determinado grupo humano se haya trasladado a otro o haya colonizado el territorio de otro. En cualquier caso, el modo es un modo de estilo concéntrico, pues como cuando uno tira una piedra a un lago y se forman ondas concéntricas, pues parece que ese es el mecanismo de difusión a partir de los centros de mediatización en todas direcciones, más o menos igual, aunque siempre más favorable y más rápido en dirección hacia las latitudes bajas que hacia las latitudes. Bien, bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo la arqueología describe cuál ha sido la difusión de la agricultura en Europa. Siguiendo la pista de los yacimientos arqueológicos, vemos que por ahí está la parte más clara, que es la más antigua, y poco a poco parece que como esas ondas se van colonizando nuevos territorios y se van añadiendo nuevos territorios a esa manera de explotar. Justo después de que se dé este cambio a la domesticación, a la agricultura y a la ganadería, empiezan a generarse las primeras civilizaciones. Hay que tener en cuenta que las primeras civilizaciones tienen que ver con la unión de la tierra, con el establecimiento de la vida en un lugar concreto. Y gracias a eso van apareciendo las primeras ciudades, que también están por esa zona, Mesopotamia, por ahí, y son las que dan lugar un poco posteriormente a las grandes civilizaciones. La revolución teórica, este cambio del modo de vida, de que hace revolución a la domesticación, tiene varias consecuencias que merece la pena estudiar desde la perspectiva de la asignatura. En primer lugar, ya hemos hablado de que uno se ata a la tierra. Claro, cuando se ata a la tierra, empezamos a tener un problema. Porque si yo quiero esta tierra para cultivar, porque es rica, generalmente lo que hago es poner una valla y decir esto es mío. Probablemente este fue el momento en el que empezó a cobrar sentido la propiedad privada. Las sociedades con modos de vida tradicionales no están tan atadas a los bienes como nosotros. No tienen títulos de propiedad, su propiedad es toda la naturaleza, lo que necesitan saben lo que tienen de la naturaleza. Sin embargo, nosotros que entendemos del rendimiento de nuestro cultivo o de nuestra domesticación, estamos muy atados a la tierra, rápidamente ponemos una valla. Bueno, además, como ponemos una valla, tenemos que defenderla.
y para defenderla, lo mejor es buscar a unos profesionales que, a cambio de los recursos que yo les pueda proporcionar con mis excedentes, me ayuden a defender. Es decir, que los guerreros y los militares probablemente fueron uno de los primeros oficios que hubo en el mundo. En cuanto se separa y se especializa el trabajo, porque se han generado unos excedentes que permiten que no todo el mundo se dedique a obtener recursos para comer, probablemente uno de los primeros empleos que cobró sentido fue el de ser guardián del territorio que yo necesito para el mantenimiento. A partir de ahí ya se genera la diversificación del trabajo y cada uno se dedica a un guerrero de la vida. Hasta este momento probablemente todos se dedicaban a obtener los recursos necesarios para vivir. Bien, por otro lado, tenemos que pensar que lo que establece el hombre con las especies domesticadas es una especie de simbiosis. Se llama simbiosis aquellas relaciones en las que todos obtienen ventajas. Obtienen ventajas los animales y las plantas porque se promueve y se facilita su reproducción. Y además se les da refugio dentro de esas plantas. Obtienen ventajas los humanos porque evidentemente tienen una demanda de alimento, no tienen que salir a buscar afuera. Porque además se independizan del medio y no están sometidos a ese vaivén de las estaciones. También hay que hablar de esa crianza desde el punto de vista de selección artificial, de búsqueda, de manipulación de la reproducción, control de la reproducción, para provocar la aparición o la maximización de esas cualidades beneficiosas que nosotros buscamos dentro de las especies que domesticamos. Y en tercer lugar, hay que hablar de un cambio de gobierno. Porque claro, la naturaleza es extremadamente rica. Cuando uno tiene hambre y sale a la naturaleza a buscar recursos, pues un día encontrar una cosa, podría encontrar otra, pero todo servirá a la zona del hambre para satisfacer el hambre. Sin embargo, cuando uno se sedentariza, pues a lo mejor produce mucho trigo, pero solo trigo. Con lo cual come todos los días del año trigo durante todos los años de trigo. Así que perdemos diversidad de la dieta, perdemos riqueza de la dieta. Y eso, ese aumento en general del consumo de cereales o del consumo de grano, del consumo de ese alimento básico que he dicho que no sirve, es el trigo, la cebada, el otro, el arroz, el mijo y el otro, el maíz, pues aumentamos. Y eso es una cosa no muy deseable. Bien, nombro esas cinco consecuencias por ese orden además y con esa agrupación porque creo que las consecuencias tienen dos vertientes que es interesante ver desde nuestro punto de vista, que es una vertiente cultural y una vertiente biológica. Cuando yo he mostrado lo de esa diapositiva que siempre digo que me gusta tanto, del genotipo y del fenotipo y del ambiente, en el caso de los humanos, del ambiente físico y del ambiente cultural, pues ahí tenemos las influencias del ambiente físico y del ambiente cultural que van a coincidir, van a converger en cómo nosotros hablamos. Bueno, pues hasta aquí la clase. Mañana vamos a retomar el hilo a partir de estas consecuencias y vamos a seguir viendo cómo ha ido cambiando. ¿De acuerdo? Hasta la semana que viene.